Esta Claromeco es esta belleza de Fiat 1500 que todo el mundo ya conoce, algunos no, con su swap de motor de un Cronos 1.3, con su paso por overhauling, etc. Y se me ocurrió, yo de chiquito me veía todos los test y siempre fui fanático de los test de los autos, y me volvía loco cuando apareció a todo motor. Vi muchos auto al día de Eduardo Smock, que voy a hacer un test parecido a los Smock, me parece, estoy pensando. Así que dije, ¿por qué no hacer un test al Milky? Y en ese test voy a estar explicando las ventajas, las desventajas, las fortalezas y las debilidades de tener un auto clásico swapeado con la última tecnología en el motor y en la inyección, pero con su caja original de cuarta al volante, con su suspensión original, con sus vidrios originales y todo lo que acarrea tener un auto clásico. Así que bueno, este es el inicio de este test de un Fiat 1500 con un motor de Cronos 1.3. El auto es un modelo 1965, el motor es un modelo 2017 que lo pusieron overhauling y acá está por pasar unos colegiales haciendo ruido. Así que bueno, el viaje hasta Claromeco son 600 kilómetros, estaría bueno por lo menos calcularle el consumo al auto, pero va a ser difícil calcular el consumo porque no me anda de cuenta kilómetros, pero sé que salgo de lo de Tere, que es en colegiales, y voy hasta Claromeco, puedo llenar el tanque en el kilómetro cero y a partir de ahí ver cuántos litros le entran, cuántos kilómetros hice por Google Maps, dividir y ver cuántos kilómetros por litro hace el auto en la ruta. Eso va a ser la primera parte del test y una vez que llega allá, si es que llegamos, nada, sí, no quiero quemar el auto, pero bueno, viene de dos viajes muy largos, un viaje largo por el centro del país de 6.000 kilómetros y viene de dos viajes a la costa, uno a Claromeco y otro a Mar del Plata, a Chapamalal, o sea que el auto ya viene funcionando casi como un auto muy bueno, así que ahora me estoy por hacer otro viaje a Claromeco. Le cambié el aceite nada más en esos casi 9.000, 10.000 kilómetros. Y nada, vamos a ver en la ruta cómo se porta y vamos a ir controlando el consumo. Espero verlos en la ruta. Hola. Tengo tu motor. Tengo tu motor. Che, miren qué lindo Corvette. Nada, me encanta ver un Cronos y ver la diferencia entre... nada, ¿no? Lo que son los diseños. Ahí va un Cronos y estamos los dos con el mismo corazón. Pero bueno, aguante el Milky, loco, aguante el Milky. Bueno, ¿y cómo es en el tráfico? Ahora estoy en el tráfico totalmente parado. Pensé que íbamos a ir a la ruta, pero el tráfico la verdad que es un desastre. Está todo colapsado, así que un auto... este auto, swapeado como está, después de... el esfuerzo que hizo mi mecánico por corregirle todo lo que en overhauling habían hecho mal, del resuapeo, como yo le llamo el resuapeo, la verdad que el auto mejoró mucho. En el tráfico común, un buen swapeo como tiene este auto es un placer, porque no tengo ningún tipo de preocupación en cuanto a la temperatura del auto, a si está levantando temperatura o si no le gusta regular o si se empastan las bujías. Con el motor viejo nunca me pasó nada, pero por ahí si lo tenía regulando como ahora que hace una hora que estoy parado en el tráfico y se empezaba a engordar, las bujías se empezaban a empastar y había que acelerarlo para limpiarlo un poco, y si lo apagabas muy caliente un día de calor no prendía más, cosas de auto viejo que con la nueva tecnología eso no pasa. O sea, yo el Milky ahora lo puedo tener así y puedo estar en el tráfico si quieren 6-7 horas y al auto no le va a pasar nada. Esa es una gran ventaja del swap. Espero que
escuchen las bocinas porque esto es un quilombo. O sea, estoy parado acá para que vean. Yo estoy parado. Parado. Así que bueno, la temperatura del motor es súper estable, lo cual en el tráfico es un placer. Yo tengo el motor de Cronos 1.3 y tengo la caja original de Fiat 1500, como le comenté, con caja al volante. La unión entre el motor y la caja no necesitó ningún plato adaptador. Pude ir directo, que Chapone tuvo que ver en esa maniobra. La verdad que quedó muy bien, pero el embrague es de Cronos y el rulemán de empuje es de Fiat 1500. Lo cual hace que yo sienta que el pedal de embrague está muy duro. Está más duro el pedal de embrague ahora que antes. Intentamos modificar con mi mecánico el ataque del rulemán de empuje. Hicimos varias cosas para ver si podíamos mejorar la dureza del embrague. Y no hubo éxito. Sí se mejoró un poco del canal de cuando me lo entregó Berholin ahora, pero el embrague sigue siendo bastante duro. Entonces en el tráfico lo único que yo estoy en desacuerdo es con el embrague. O sea, lo próximo que me gustaría hacer el auto grande es el embrague. Porque la verdad que está duro, como si fuese una coupe Chevy, con el embrague duro. Y en el tráfico ya me está quedando la gamba detonada. La palanca al volante la verdad que está buenísima, a mí me encanta. Y nada, es lindo manejarlo de acá. La palanca volante es un poco dura y mañosa, pero la única contra que les dije para mí en el tráfico es el embrague. Bueno, y sigo acá parado en el tráfico, y otro detalle para tener en cuenta en el tráfico es que el auto regula bastante desparejo. Lo mandé a calibrar un par de veces, pero necesita el auto pararse y ponerlo bien a punto porque oscila mucho las revoluciones por minuto, y más que nada cuando tengo apretado el freno, porque cuando tengo apretado el freno se ve que el vacío del servo hace que oscilen las revoluciones y el auto no regula muy bien en el tráfico, la verdad. Es algo que en el tráfico por ahí molesta un poco. Molesta un poco también por el tema de que lo ves regulando y se prende y se apaga, y molesta un poco. Un detalle a tener en cuenta para el tráfico. Ahí está perfecto, pero si aprieto el freno, oscila. Y si prendo las luces, se va para abajo también, porque se ve que las luces cargan mucho el alternador y cosas. Entonces, si estás en el tráfico y estás con las luces prendidas, el auto es medio incómodo también, porque tiene esa oscilación. Miren, va de 1300 a 600 va. Ahora esté con el freno apretado y con las luces prendidas. Entonces en el tráfico yo siempre voy con las luces apagadas, aprieto lo menos posible el freno frenando, y el auto ahí regula bastante bien. Así que bueno, otro detallecito a tener en cuenta con este auto en el tráfico. Bueno, acá recién salimos de Ezeiza. Es todo un quilombo, estuvimos mucho tiempo parado en el tráfico, pero bueno, ahora le voy a calcular el consumo en la ruta. Estamos acá en la YPF de la Richeri, creo que es esto, así que puedo calcular los kilómetros, que no me van a dar cuenta de kilómetros. Yo viajo más o menos entre 90 y 100 kilómetros por hora, 4.000 vueltas, entre 3.700 y 4.000 vueltas, así que va a ser un régimen alto de revoluciones, pero vamos a ver el consumo, cuántos kilómetros por litro hace el auto de acá a Claromotó. Estoy haciendo un test del auto. ¿Test de qué? Del auto. Bien, ¿qué es lo que estás haciendo? El consumo, vamos a calcular el consumo de acá en la, de acá a Claromotó. Bien. Aquí. Bueno, y si este es el primer video que ves de este humilde canal de YouTube y tenés un montón de preguntas sobre Milky, su historia en overhauling, el resuapeo de motor, lo bueno, lo malo, te recomiendo que vayas para atrás y veas todos los videos viejos que yo subí sobre el Milky, así este test es mucho más productivo. Siempre me llamó la atención la chapita esa que tiene por el lado de afuera el ventilete, y me di cuenta de que sirve para cuando llueve, que no te entre agua en el habitáculo. Entonces esa chapita evita que gotee adentro. Para seguir con el test, la visibilidad en la ruta cuando llueve es así de pobre. La velocidad del limpiaparabrisas es una sola y es esa. O sea que siempre que llueve uno va bastante jugado. Pero bueno, el auto en la ruta anda perfecto. Las revoluciones andan muy bien. La inyección no tiene ningún tipo de problemas. En la ruta va perfecto. Acá estaremos yendo a 100 km por hora.
Y bueno, disfrutando un matecito, el auto la verdad que donde mejor se porta y donde más lo disfruto es en la ruta. Sin dudas, el mejor hábitat del auto es ponerlo en cuarta, que vaya a 100, tomarse unos mates y viajar. La ciudad la verdad que no le gusta para nada. Y bueno, esto es de noche en la ruta, con las luces originales y con el limpiaparabrisas original. La verdad que también no se ve nada. Venía lloviendo muchísimo, muchísimo en la ruta. Y bueno, es cuestión de tener muchísimo más cuidado. Saber que la limitación en la visibilidad en la noche es alta. Entonces lo ideal es levantar un poquito la pata y disfrutar del viaje. A futuro me gustaría mejorarle las luces, pero bueno, eso será a futuro. Bueno, y llegamos a Villar. A Chillar, perdón. Y entraron 30 litros de nafta super. No sé cuántos kilómetros son hasta acá desde el YPF ahí de Cañuelas, pero viene todo bien. Vinimos despacio porque hay muchísima lluvia. Muy bueno tener gomas con buen dibujo porque se disipó el agua muy bien. En varios charcos nunca hizo aquaplán ni nada el auto. Viene, la verdad que estoy re contento como se portó en un viaje con tanta lluvia que no paró de llover desde que salimos. Así que después con esto puedo calcular el consumo. Pero ahora no, porque no sé cuántos km son desde acá. Pero miren qué lindo que está, llegó limpio. Bueno, y más o menos el consumo me dio raro, me dio como que consumió 10 kilómetros cada 100 litros. Y el auto sé que gasta bastante menos. Pero hay veces que el tanque hace como el falso tope y no entra tanta nafta. A veces le falta entrar 5 litros y ya corta la manguera porque tiene mal vacío el tanque. Siempre fue un desastre el auto con eso, así que mucho para calcular el consumo no, idea no tuve, pero sé que está abajo de los 10 litros cada 100 kilómetros en ruta seguro. Pero este viaje, justo que lo quise calcular, me salió mal, seguramente por la diferencia entre llenados entre los tanques. Bueno, después de manejarlo en caminos de tierra o en este tipo de caminos, para mí el auto es donde más lo disfruto. También me encanta llevarlo por el ripio, por diferentes senderos, caminos de tierra. El auto tiene una suspensión muy noble, muy simple, y como es un auto del año 60, está preparado para el camino duro. No es la suspensión más fina ni precisa, pero sí es resistente para este tipo de caminos, porque la verdad que desde que tengo el auto nunca tuve un problema de suspensión, y tuve la suspensión en todos los estadios, medio detonada, con unos bujecitos mejores, ahora está todo bastante bien. Lo tuve alto, lo tuve bajo, y siempre el auto nunca tuvo un problema de suspensión. Es ruidosa, es media dura porque también está bajo, pero la verdad que es un plus del auto la resistencia en caminos de tierra así duros. Obviamente lo llevo lo más despacito posible y eligiendo bien la trayectoria, pero autazo para el camino de tierra y el camino desparejo. Estamos con el Miki guerreado. Me agarró mucho barro. Estuvo lloviendo acá en Claromecó. Está lleno de barro por todos lados. Acá abajo está hecho un asco también. Pero bueno, vinimos con mucha lluvia. Acá el barro es tremendo cuando llueve y muy divertido de manejar. Así que me di unos gustitos en el barrito. Y ahora es tiempo de limpiarlo un poco. A ver si podemos completar ese test. Hola. Y nada, no tengo mucho acá, pero sí que hay una hidro y una aspiradora, que más de eso no se necesita. Pero miren cómo está, pobrecito. Un verdadero asco. Todavía tiene mugre de viaje, tiene de todo. Hola, Paqui. Así que bueno, vamos a ver cómo queda este pseudo detallado y lavado para después volver a ensuciarlo. Bueno, y así está el motor, que no lo lavo desde antes del viaje último que hice de 6.000 kilómetros, o sea, tiene 6.000 kilómetros de Argentina más 3 viajes a la costa y tiene una mugre increíble, miren lo horrible que está. Pero bueno, ha pasado por muchos lados. Seguramente lo detalle cuando llegue al taller, que tengo la máquina a vapor, porque acá no tengo máquina a vapor,
y no quiero mojar todo al pedo solo por lavarlo, si está andando bien. Entonces por ahí le pego solamente una limpiada sencilla, no mojo nada. Y en el taller cuando vuelva le doy con la máquina de vapor, que deja todo mucho mejor y tira menos agua al motor para que no afecte a la electrónica. Bueno, una lavadita común, no hay mucho para mostrar, no traje shampoo ni buena manopla, solo una microfibra y un poco de APC para lavar el auto, pero tampoco lo quiero lavar a muerte porque se va a volver a ensuciar, es como para sacarle todo el barro que venía trayendo. Miren qué hermoso lugar, parece una campiña italiana esto, pero lo mejor, el mar. Díganme si no es increíble la vista que tiene este recinto. Así que bueno, vamos a seguir lavándolo y después se viene el test. Increíble lo bien que se mantiene el vinilo, la verdad, ¿eh? Este vinilo se la bancó, ya van a ser casi 3 años que lo tengo puesto. Y es un vinilo Oracal, muy bueno. Recuerden que el auto tiene el azul de overhauling ese que no me gusta. Y es 100% vinilo. Obviamente lo pulí mil veces, le puse cerámico, tiene cera, tiene de todo, pero no deja de ser una calco. Oh, y mojado obviamente queda joya, pero la verdad que recomiendo flotear el auto si no estás contento con su color, te va a ir muy bien. Obviamente de cerca parece que es vinilo, pero tiene buen lejos. Eso sí, copia toda la irregularidad de abajo de la chapa. Por más que si la chapa de abajo no está derecha, no es que con el vinilo lo puedes tapar. Con el vinilo copia todo defecto de la pintura, pero bueno, zafás, miren qué lindo. Que nada, me pasó el mar. Bueno, y ahí está el tren delantero del Labertone que ya les mostré. Ya está puesto en el auto, eso se viene en la próxima. Y bueno, y acá está nuestro humilde víctima de test, ya lavadito, hermoso. Si hablamos de test, está bueno hablar de estilo. Para mí el auto tiene un estilo de locos, una estética que nunca me cansó. El auto lo tengo ya hace varios años y no me canso de verlo. Me parece hermoso, todas sus baguetas, todos sus cromaditos, las líneas, cómo termina el techo atrás. La verdad que estoy muy contento con el diseño del auto, nunca me aburrió y la verdad que todo el tiempo me gusta cada vez más. Es una adicción que tengo por el estilo del auto. Tuve una coupé de Viñale, pero el cuatro puertas me vuelve loco. Qué suerte que te lavé ayer. Bueno, seguimos con las impresiones de manejo. La dirección propia de un auto del año 60 con caja de dirección. No tiene cremallera como los autos nuevos. Entonces la velocidad de la dirección es muy lenta. El centro tiene bastante juego aunque esté todo repasado a nuevo. Y para mí me da mucho placer manejar un auto con este tipo de direcciones porque te obliga a ir manejándolo todo el tiempo. No es que podés relajarte y sacarle las manos. Más que nada si venís andando rápido. Es una dirección poco precisa pero muy divertida de manejar, tenés que estar corrigiéndolo y llevándolo todo el tiempo y a mí eso me da un placer enorme. Y si hay algo que me gusta hacer es boludear con el auto, hacer rallies, trompos, sentir lo que anda de costado. Es algo que hago con el auto desde que lo tengo y perdonen si les parece una boludez, pero yo disfruto hacer esto con mucha pasión. Bueno, y estos son los lujos que te permiten la tracción trasera, ¿no? Obviamente el Milky es tracción trasera, lo cual permite sacar la cola del auto, hacerse unos buenos drift. Acá estoy jugando un poquito en la arena. El auto para hacer este tipo de boludeces es el mejor. El escape, el sonido, la dirección que es difícil de llevar, hacen que sea muy muy entretenido. Ahí vamos. Thank you.
sería de un test sin el auto a fondo en un circuito? A veces me parece medio ridículo que todo el mundo pruebe un auto en circuito para informar a la gente cómo se comporta su futuro auto en la pista, porque nunca lo van a hacer. Pero bueno, yo al 1000 lo metí en un track day, como hice con casi todos mis autos, y acá es una vuelta a fondo en el 6 del Gálvez. La verdad que lo que mejor hace el auto es ir a fondo, divertirse. No le gusta la ciudad ni el tráfico, pero cuando el auto va a fondo va muy bien. Con este motorcito anda muy bien. La velocidad máxima del auto debe ser más o menos 165 con toda la furia. Acá al final de la recta llevamos como 150. Frenando el auto es muy preciso, aunque sí hay que tener la dirección porque se va para todos lados, porque la dirección, como les conté, no es muy precisa. Pero una vez que empieza a rotar, el auto va muy bien y se siente muy seguro. Hay que tener en cuenta todo ese juego del volante, pero una vez que te acostumbras, va todo como piña. Obviamente en la pista la caja del volante no es muy fácil de llevar. La butaca te vas moviendo para todos lados. Acá estoy con gomas lisas y el auto la verdad que es un tren en la pista. Acá viene la viborita izquierda-derecha. Miren qué bien que va el auto acá. Increíble. Bueno, acá el frenaje del curvón de Reutemann, pifió un cambio como loco, no me entraba la tercera, alto burro. Y bueno, el auto la verdad que para andar a fondo, como todo Fiat, es un caño. Buen sonido, buena seguridad en todo lo que es la dinámica del coche. Muy buenos frenos, no se me gastaron los frenos en estas 3-4 vueltas quizá a fondo. Acá estamos por llegar a Ascari, más o menos también a 150 por hora, ya casi a fondo. El auto una seguridad hermosa. Y acá viene el frenaje de los mixtos y miren qué bien que frena el auto, casi hasta poner, no pongo segunda pero tercera, pero frena derechito, derechito. Y acá toda la parte de los mixtos la verdad que es un placer. También una de las ventajas de la tracción trasera, ¿no? La tracción delantera para mí en la pista no va, perdón los puristas, pero te terminas aburriendo o yendo de trompa, es lo mismo. En cambio la trasera, miren, tiene eso que me vuelve loco. Antes del famoso tobogán, una curva que mucha gente se accidenta, hay que tener cuidado, más con los autos de calle, siempre tengamos cuidado, así que siempre hay que perdonar un poquito acá, yo perdono un poquito. Y vamos al frenaje en la horquilla, hermoso frenaje también, clásico, qué lindo. La verdad que estoy buscando la excusa para volver un track day, pero la verdad que es muy caro y lleva tiempo, hay que probar el auto, etcétera, pero bueno, en algún momento volveré. Con mejores normas de seguridad, pero bueno, esa fue una vuelta rápida y ahí me pasó un Golf GTI a fondo. Esa es la vuelta rápida en el Milky, que para completar el test les digo que en aceleración y en velocidad máxima no debe estar ni cerca de un Fiat Cronos, pero la verdad que anda muy bien. Me gustaría compararlo con un Milky original o con un Cronos original, a ver cómo andamos de diferencia. Frenos la verdad que muy bien, aceleración muy bien, como les dije, velocidad máxima joya. Bueno, y así termina este intento de test. La verdad que no sé si se complementa lo que digo con la totalidad de un test completo, pero me divirtió hacerlo, compartir con ustedes impresiones de manejo del Milky, un auto que obviamente no soy muy parcial porque lo amo, viajé por toda Argentina con él, duermo adentro cuando viajo, pasó por todos los lados, o sea, nada, por ahí no soy muy parcial, pero la verdad que es un autito que con el swapeo de motor y con todas las reformas que le hice, la verdad que estoy muy contento. Se disfruta mucho más que nada, como les dije, en camino de tierra, en la ruta, pero en el tráfico entre el embrague duro y la puesta a punto que todavía no me encargué, la verdad que no lo disfruto para nada, prefiero andar en moto. Pero bueno, esto fue el test del Milky con su swap motor Cronos. Espero que lo hayan disfrutado, por favor suscríbanse, si les gustó compartan el video. Mi nombre es Franco y nos vemos en la próxima.